Muy buenos días a todas, todos los representantes de la sociedad civil que están en esta sesión. Bienvenidos al 158 periodo extraordinario de sesiones en Santiago de Chile. Tenemos la audiencia número 7 sobre el derecho a la libertad de expresión y normas penales sobre difamación en América del Sur. Quisiera presentar la mesa. Yo soy James Cavallaro, presidente de la comisión. Está a mi derecha el primer vicepresidente, el comisionado Francisco Aguiguren. A mi izquierda, la segunda vicepresidenta, Margaret May McCauley. Está también el comisionado decano, expresidente de la Comisión Interamericana, comisionado Jesús Orozco. El comisionado Paulo Vanucchi. Contamos con la presencia también de la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Y el comisionado Enrique Gil Botero. Está en la mesa el relator especial. Está también acá la secretaria de Junta, secretaria ejecutiva de Junta, Elizabeth Abbey Merced. Y yo creo que se va a incorporar en la mesa el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa. Ha sido solicitada esta audiencia por diversas entidades de la sociedad civil, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios, Fundamedios, y el Instituto Prensa y Sociedad. Quisiera ofrecerles a los presentes el uso de la palabra por un periodo de hasta 30 minutos. Sin embargo, si prefieren hablar por menos tiempo, tendremos más tiempo para preguntas y respuestas y comentarios. Entonces, con la palabra los representantes de la sociedad civil. Buenos días. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Lauría y soy director de programa y coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, o CPJ, por sus siglas en inglés. Buenos días, estimados comisionados, señor relator. Gusto estar acá para poder presentar esta ponencia sobre el derecho a la libertad de expresión y las normas penales sobre difamación en América del Sur. Pese al... Después de 3 décadas de democratización, el estado actual de la libertad de expresión en América Latina es, indudablemente, más abierto que en el periodo dominado por regímenes de facto. Sin embargo, las reformas judiciales y legislativas necesarias para institucionalizar la libertad de expresión aún son claramente insuficientes. En este estudio comparativo de leyes penales sobre difamación en las Américas, titulado Los críticos no son delincuentes, un informe que fue preparado por la firma Debe Boyce y Plimpton para el Comité para la Protección de los Periodistas, en colaboración con la Fundación Thomson Reuters, encontramos que todos los países sudamericanos tienen en sus legislaciones disposiciones que penalizan la difamación y a menudo se invocan simplemente para castigar a periodistas y medios de comunicación críticos y crear así un efecto intimidatorio sobre la prensa. El CPJ ha seguido de cerca el estado de las leyes penales sobre difamación en la región por más de una década. En el año 2000, por ejemplo, junto a una coalición de organizaciones internacionales, regionales y nacionales, el CPJ comenzó una campaña tendiente a despenalizar los delitos de difamación en los países de América Latina. Estos esfuerzos fueron,
por momentos exitosos y ayudaron a dar forma a un consenso internacional emergente, incluso dentro del propio sistema interamericano, de que la normativa sobre el delito de difamación viola los estándares internacionales sobre libertad de expresión. De esa manera, se llegó a la despenalización de varios aspectos de la difamación en distintos países. Sin embargo, en los últimos años se ha documentado un resurgimiento alarmante del uso de estas disposiciones, que consideramos obsoletas, para hostigar a periodistas y medios de comunicación que presentan puntos de vista críticos. Ha quedado claro que, incluso aunque se apliquen con poca frecuencia, la continua existencia de estas leyes representa un peligro latente para la libertad de expresión. Dos casos recientes ilustran esta tendencia. Uno de ellos se registró precisamente en este país. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó una demanda penal por difamación contra la revista ¿Qué pasa? El 31 de mayo, después de que la revista publicara la transcripción de llamadas telefónicas implicando a integrantes de la familia presidencial en supuesto tráfico de influencias. La presidenta ha indicado que presentó la demanda como ciudadana privada y no como presidenta. El CPJ ha instado a la presidencia de Chile a retirar esta demanda. En un caso distinto, en el vecino Perú, también reciente, el gobernador de Callao, Félix Moreno, interpuso una demanda contra el periódico Perú 21 y su director, Juan José Garrido, sobre un informe detallando una investigación fiscal sobre mala conducta por parte de fiscales. Pese al consenso emergente de que las leyes penales sobre difamación violan estándares internacionales en materia de libertad de expresión, el uso continuo de este tipo de disposiciones ha desalentado el reportaje agresivo que es tan necesario para un debate sólido en una sociedad libre y abierta. La investigación del CPJ ha revelado que son dirigentes políticos y funcionarios públicos los actores que con mayor frecuencia hostigan y buscan silenciar a sus críticos a través de estas disposiciones. Juristas internacionales han coincidido en que los funcionarios públicos, debido precisamente al carácter de sus funciones, deberían estar sujetos a un mayor escrutinio público por parte de la sociedad. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y un cuerpo creciente de dictámenes jurídicos internacionales afirman claramente que las leyes de difamación pueden tener un efecto inhibitorio sobre la expresión, obstaculizando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar informado. Las leyes que penalizan la expresión, que no incita a la violencia, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión, según lo establece el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y como expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una decisión importantísima adoptada en 1994, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica.
La jurisprudencia interamericana, como quedó dicho, ha proporcionado pautas útiles sobre este tipo de casos y sentado importantes precedentes para la futura aplicación de las leyes en la región. Específicamente, en noviembre de 2009, Argentina modificó el Código Penal y eliminó sanciones penales con fundamento en calumnias e injurias en casos relacionados con asuntos de interés público y reemplazó las penas por multas. La ley fue adoptada justamente después de una sentencia de 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al gobierno argentino que revisara sus leyes para evitar que el uso de la difamación entorpeciera la expresión en un caso relacionado con el periodista Eduardo Kimmel. Kimmel, periodista y escritor argentino, que había sido condenado por calumnia e injuria después de publicar el libro La masacre de San Patricio, sobre el asesinato de varios sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio durante la dictadura militar en Argentina. Pero hay otros casos importantes que han sentado precedentes, como son Mauricio Herrero Ulloa, Ricardo Canese, Palamara Iribarne, Tristán Donoso. Sin embargo, en todo el hemisferio, Jamaica es el único país que ha derogado por completo las disposiciones penales de difamación, según ilustra este informe. Este informe, su objetivo es servir de recursos para informar a los periodistas sobre cuáles son los riesgos legales en el cumplimiento de su trabajo informativo. Y demuestra que el uso de las disposiciones penales sobre difamación es aún extenso en todo el hemisferio. Aunque la pena de prisión es excepcional, el hecho de que estas leyes sean usadas frecuentemente para hostigar e intimidar a periodistas y limitar el debate sobre temas de interés nacional es un motivo de preocupación permanente para el CPJ y las organizaciones que defienden la libertad de prensa. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Roberto Pereira y vengo representando al Instituto Prensa y Sociedad del Perú. Yo les voy a transmitir información sobre tres casos recientes en el Perú en los que se ha sancionado penalmente, dos se han sancionado penalmente y uno se ha abierto un proceso penal, que es el caso que ha mencionado Carlos Lauría. Y a partir de ahí contarles algunos problemas que generan este tipo de legislaciones en los que se opta por penalizar la libertad de expresión cuando se confronta con el derecho al honor de personajes públicos fundamentalmente. El primer caso es el caso del periodista Fernando Valencia, que a finales del mes de abril ha sido condenado por emitir un reportaje en el que hace una interpretación razonable de información difundida por una fuente oficial, por el presidente de la República, difunde una información, este periodista recoge esa información, lo pone en carátula y razonablemente interpreta lo que el presidente dice atribuyendo esos dichos a un expresidente. El expresidente considera que su honor ha sido afectado, lo denuncia y ha sido condenado a una pena de un año y meses en la modalidad de suspendida y al pago de una reparación civil. El segundo caso es del periodista Rafael León, condenado la primera semana de mayo, el 3 de mayo, por un artículo estrictamente de opinión sobre asuntos públicos respecto de un personaje público. Él ha sido, la sentencia de él es una reserva del fallo condenatorio, es decir, suspende la ejecución del fallo por un periodo de prueba de un año y sometido a una reparación civil de aproximadamente $1,800. Ambas sentencias han sido recurridas ante la segunda instancia y está pendiente de ser resueltas. El tercer caso es un caso reciente. El diario Perú 21 y su director, Juan José Garrido,
fueron denunciados por el gobernador de la provincia constitucional del Callao por haber difundido también información oficial. Es un caso de reporte fiel donde da cuenta de la existencia de probables actos de corrupción que presumiblemente favorecieron a este gobernador del Callao. Nuevamente, es un caso de reporte fiel con una interpretación razonable de esos hechos por parte del medio de comunicación que no imputa ninguna responsabilidad, simplemente pone el caso como un caso de probable acto de corrupción que habría favorecido a este personaje. Se ha abierto el proceso penal en el Callao y entonces está sometido ahora este director de medio y Perú 21, que ha sido comprendido además el medio como tercero civilmente responsable, a un proceso penal. ¿Cuáles son los problemas que están sobre la base de estos tres casos que he mencionado? Han habido otros casos que son algo más antiguos, pero estos tres son los que en este momento ocupan la atención de las organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión. En primer lugar, el Perú tiene una legislación, tiene un modelo de penalización, la protección del honor a través del derecho penal. Es una legislación bastante antigua. Básicamente el delito de difamación agravada es el que preocupa, está sancionado con una pena privativa de libertad entre 1 a 3 años, que en principio, si se impone, no tendría que ser efectiva, pero que puede ser efectiva, es decir, puede ir a la cárcel una persona que es condenada por este delito. De hecho, ha habido casos de personas, de periodistas que han sufrido pena privativa de libertad efectiva. Decía que es muy antigua porque, entre otras cosas, por ejemplo, está anclado a un concepto de veracidad absoluta, es decir, la posibilidad de exonerarme de responsabilidad penal está vinculado a la posibilidad de que yo pueda probar la verdad absoluta de aquello que he difundido cuando se refiere a hechos. Y eso es un rasgo ya que ha sido abandonado largamente por los estándares, tanto del sistema interamericano de protección de derechos humanos como por el derecho comparado en general y buena parte de la doctrina internacional. Ha sido sometido a una, hay una reforma pendiente de ser aprobada en el Congreso del Código Penal, y la reforma, en lugar de más bien incorporar estos estándares, más bien ha ido en la lógica de agravar la pena. La reforma más bien plantea que la pena se incremente ya no de 1 a 3 años, sino de 2 a 5 años de pena privativa de libertad, con lo cual, si tomamos el referente de la pena máxima, en el Perú, si me imponen una pena de entre 4 a 5 años, esa pena tendrá que ser efectiva, es decir, la persona tendrá que sufrir carcelería por ese periodo. Sobre la base de esta legislación muy antigua, ya en el ámbito del Poder Judicial, hay una tendencia preocupante a que admitir, es decir, a abrir procesos penales frente a casos manifiestamente improcedentes, casos de manifiesto prevalencia de la libertad de expresión. Entonces se abre en estos procesos penales con una facilidad impresionante, incumpliendo los jueces su obligación de calificar las denuncias a efectos de poder despachar muchos casos con un auto de improcedencia. Una cuestión gráfica de este problema es el hecho de que organizaciones criminales utilizan las denuncias por difamación agravada para impedir que la prensa, por ejemplo, investigue o informe sobre los actos delictivos que cometen. Hace 2 años, el Instituto de Prensa y Sociedad logró establecer un patrón de una organización criminal dirigida por un personaje, Orellana, donde había denunciado a más de 20 y tantos periodistas y medios de comunicación que estaban con procesos penales promovidos por esta red criminal, y que había prácticamente ya casi paralizado las investigaciones periodísticas respecto de esta organización. Este estudio fue presentado al presidente de entonces del Poder Judicial, el doctor Mendoza Ramírez, y él se comprometió a tomar acciones al respecto, pero que en la práctica no han sido efectivas, si es que se han adoptado. Las organizaciones vinculadas a corrupción también están ya notificadas de este asunto, de esta porosidad en el sistema de justicia, y entonces también recurren a las denuncias de difamación agravada contra medios de comunicación o periodistas que están informando, que vienen informando sobre actos de corrupción. Ya el solo hecho de abrir un proceso penal ya genera toda una serie de problemas de autocensura en los periodistas y en los medios de comunicación, sobre todo si saben que detrás de esas denuncias están precisamente estas organizaciones criminales.
Ciertamente este es un caso de las organizaciones criminales, pero también pueden existir funcionarios públicos con mucho poder que recurren a la difamación agravada como mecanismo para paralizar información fiscalizadora sobre sus gestiones. Por otro lado, cuando estos procesos avanzan y concluyen una sentencia, estamos notando que hay sentencias que se emiten desconociendo claramente los estándares ya consolidados sobre libertad de expresión. ¿Cuáles de ellos? Por ejemplo, el estándar que establece que los funcionarios públicos y los personajes públicos están sometidos a un mayor nivel de injerencia en su honor por precisamente el rol que cumplen, la función social que cumplen y por ende la exposición legítima que tienen a la fiscalización de sus actos. Es decir, este estándar de mayor tolerancia hacia la crítica por el rol que se ejerce es desconocida en estas sentencias emitidas por el Poder Judicial. Luego, hay una tendencia bastante preocupante a penalizar la opinión, ¿no? Esto es muy preocupante, sobre todo es muy gráfico en el caso del periodista Rafael León. Esta sentencia, contrariamente incluso al texto del delito de difamación agravada, lo que hace es discrepar de la opinión del periodista, considerarla que el periodista se ha excedido en su opinión, en las opiniones vertidas sobre un personaje público, y entonces termina criminalizando la opinión de un periodista, desconociendo estos estándares pues, de admitir mayor ámbito de legitimidad a la opinión, así sea esta crítica cuestionadora, o así no guste al personaje o a un determinado sector de la población. Estos casos, el otro estándar, perdón, que se desconoce es el estándar del reporte fiel. El reporte fiel es totalmente desconocido, sobre todo en las primeras instancias del Poder Judicial, y entonces se termina sentenciando a veces por reportar información oficial a la que simplemente se agregan interpretaciones razonables y legítimas a partir de esta opinión, de este reporte fiel, fundamentalmente de fuente oficial. Estos casos, para que sean revertidos, a veces se revierten en segunda instancia o a veces tienen que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la República, lo cual implica varios años de litigio por parte de periodistas y medios de comunicación con un evidente efecto de autocensura. Y aquí quiero mencionar un problema muy complicado que tiene la legislación penal peruana en estos casos, que ya ha sido reportado en un informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 2013, si mal no me equivoco. Y es el siguiente: los procesos por delito de difamación agravada en el Perú en buena parte se siguen con las reglas del proceso civil. Y entonces el proceso civil no es un proceso gratuito, hay que pagar tasas judiciales. Y en las querellas, en estos procesos, el Poder Judicial ha interpretado, porque esto no está expresamente establecido, que tanto denunciante como denunciado tienen que pagar tasas judiciales. Y entonces, por ejemplo, si a mí me denuncia un funcionario público por un delito de difamación agravada y agrega a su pretensión penal una reparación civil de 3 millones de dólares, por ejemplo, si yo pierdo en primera instancia y quiero recurrir esa decisión, voy a tener que pagar una tasa judicial de un porcentaje de la reparación civil solicitada, o sea, de los 3 millones de dólares. Como máximo, porque hay un límite obviamente, y yo debería pagar, o el máximo que tiene que pagar una persona que recurre este tipo de decisiones es 2.300 soles, ¿no? Aproximadamente unos 1.800 dólares más o menos como tasa para poder impugnar. De hecho, ha habido casos de periodistas que no han podido pagar esta tasa judicial y no han podido recurrir su fallo. Concretamente, el periodista Jonathan Segura, del semanario El Búho de Arequipa, que es el caso que precisamente toma en cuenta la Relatoría en su informe de 2013 para llamar la atención sobre esta situación. De manera tal que, con esto voy concluyendo, estos problemas que he mencionado generan sin duda un efecto de autocensura muy importante en el país, sobre todo con estos casos de penalización de las opiniones, porque claro, se comienza a borrar el límite de lo lícito a lo ilícito, no hay seguridad jurídica, cualquier persona puede ser procesada y ya eso ya es un perjuicio, ese mero hecho de ser procesado es un perjuicio, y luego sometida a un riesgo bastante probable de pena privativa de libertad por la difusión de opiniones. Entonces,
esto evidencia los problemas que puede generar, y si esto lo expandimos, ¿no?, a situaciones donde no hay la institucionalidad democrática, digamos, no está muy consolidada, esto podría generar una serie de problemas muy graves para la vigencia de la libertad de expresión. Eso era lo que quería transmitirles por mi parte, y estoy a disposición si tienen alguna pregunta o observación en el momento que sea oportuno. Muchas gracias. Señor presidente, honorables comisionados, señor relator, mi nombre es César Ricaurte, yo soy director ejecutivo de la organización ecuatoriana Fundamedios. Hemos visto en esta audiencia que el derecho penal se sigue utilizando profusamente para perseguir la opinión disidente o la información crítica en nuestra región. Pero además hemos encontrado que existe una creciente tendencia para utilizar de forma creativa varios tipos penales que en principio no tienen nada que ver con la expresión ni con el periodismo, y que debían aplicarse de forma restringida, como el tipo penal del terrorismo y el sabotaje. Hemos querido traer el caso ecuatoriano como un ejemplo regional negativo en este sentido, con la idea de ejemplificar los nuevos desafíos que se tienen por delante para que los ciudadanos del continente puedan tener plenamente garantizado su derecho a expresarse libremente. Recordemos que en el 2014, en diciembre del 2014, en el Ecuador se despenalizó la mayoría de tipos penales. Luego, por supuesto, de establecerse el peor precedente regional en cuanto a demandas penales en contra de un medio de comunicación, cuando el propio presidente de la República, Rafael Correa, obtuvo sentencia favorable al demandar de forma particular, pero utilizando el poder del Estado, a diario El Universo, pidiendo prisión por 3 años y 80 millones de dólares contra los accionistas, la compañía editora del diario y el periodista Emilio Palacio por un artículo de opinión sumamente crítico. En el nuevo Código Orgánico Integral Penal aprobado en diciembre del 2014 desaparecieron los delitos de desacato y de difamación. Sin embargo, se mantienen las calumnias y la extraña figura de las afectaciones al honor a manera de contravención, con pena menor y procesos celerísimos, no susceptibles de revisión por los altos tribunales del país, como vamos a revisar sucintamente. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró este martes 7 de junio del 2016 extinguida la pena de los llamados 10 de Lulunkoto, detenidos en marzo del 2012, acusados supuestamente de delitos de sabotaje y terrorismo. Los jóvenes fueron detenidos el 3 de marzo del 2012, es decir, en un proceso que ha durado casi 4 años, o más de 4 años, en una casa en el sector de un barrio de Quito llamado Lulunkoto. Fueron acusados por intento de terrorismo organizado, una figura penal diferente de la que al final del día les defendieron y les condenaron. El 22 de octubre del 2015, los jueces acusaron a los señores Galo Monteverde, Víctor Hugo Erazo, Max Marín y Francisco Endara de ser coautores del delito de paralización de un servicio público. Este delito se les imputó después de que los ciudadanos acudieron al canal del Estado para pedir que se abriera la posibilidad de los ciudadanos de informarse libremente durante el 30 de septiembre, fecha de una revuelta policial en contra del presidente Correa. Recientemente los ciudadanos Luisa Lozano, conserje de una escuela comunitaria, y Servio Angamarca, comunicador social, fueron sentenciados a 4 años de prisión tras ser acusados del delito de paralización de un servicio público, una vez más, por las protestas y levantamiento indígena de agosto del 2015. En total, 29 personas de esta comunidad indígena, llamado los 29 de Saraguro, han sido acusadas. De ellas, 8 han sido absueltas y un segundo grupo de 12 han sido llamados a juicio. Y, como digo, varios han sido ya condenados. El 13 de agosto del 2015, la periodista franco-brasileña Manuela Pic, profesora de la Universidad San Francisco de Quito y también pareja del líder indígena Carlos Pérez Guartambel, fue deportada después de haber sido detenida de forma violenta
junto al líder indígena en las afueras de la Iglesia de la Merced en un proceso de protestas sociales que hubo en el Ecuador el año pasado. La periodista fue acusada asimismo de haber de delitos de sabotaje y terrorismo. Decíamos al inicio de esta intervención que se ha usado la posibilidad de contravenciones, es decir, ya no se utiliza la figura, el tipo penal y se construyen casos, sino que se utiliza, se juzga en este momento la opinión como si fueran simples contravenciones. De esa forma, lo que se hace es dar penas menores, pero los procesos son expeditos, los procesos en realidad duran horas. Así, el pasado 31 de diciembre de 2015, la policía detuvo a los abogados Manuel Mendoza y Javier Escobar en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, por exhibir dos monigotes con las formas de un burro y de otra persona, junto a la leyenda Los Burros de la Corte Judicial. Ambos fueron sentenciados a 35 días de cárcel por supuestamente afectar la honra del ex director de la Judicatura de Los Ríos, el señor Diego Camacho. Sin embargo, dentro del proceso consta como ofendido, como actor ofendido, un policía que firmó el parte policial. La sentencia se dio a conocer el mismo día en una audiencia. Se fundamenta en el artículo 396 del Código Orgánico Penal, que dispone prisión de 15 a 30 días por estos delitos. El 21 de septiembre, en cambio, la concejal Janine Cruz, de la ciudad de Loja, quien había venido denunciando presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de esa ciudad, publicó desde su cuenta personal de Twitter un mensaje en el cual decía: alcalde José Bolívar Castillo, lo que pedimos es que deje de mentir y de robar. Por esta acción, la concejala ha sido detenida, está presa y tiene que cumplir asimismo una pena de 30 días de cárcel. Finalmente, en este sucinto recuento, no podemos dejar de señalar que en el Ecuador, desde el 2013, está rigiendo una ley orgánica de comunicación que instituyó una justicia paralela para juzgar a los medios y periodistas. Bajo la ley orgánica de comunicación, en estos 3 años se han iniciado más de 554 procesos contra medios de comunicación, directivos, periodistas, caricaturistas, analistas, etc. En esos procesos, el 63% son iniciados de oficio por las autoridades y otros funcionarios públicos. Existen actualmente 276 medios de comunicación sancionados. Estas sanciones, que en principio son administrativas, abren camino, según la propia ley de comunicación, a las demandas por la vía civil, con utilización además de un amplio repertorio de tipos penales una vez establecidas las sanciones por la vía administrativa. Finalmente, señor presidente, señores comisionados, queremos alertar que en estos días, justo cuando estamos acudiendo a estas audiencias, los peticionarios que estamos aquí y otros periodistas de medios digitales en el país, estamos siendo perseguidos a través de una campaña de difamación, acusándonos de agentes de la CIA, de querer conspirar contra el gobierno ecuatoriano para derrocarlo y de incluso preparar un magnicidio. Estas acusaciones tan graves, por supuesto, que abren posibilidad de acciones penales en nuestra contra. Bueno, muchas gracias por las informaciones. Quisiera ofrecer el uso de la palabra a mis colegas, comenzando con el vicepresidente Eguiguren. Bueno, sugieres ceder la palabra primero al relator especial y después el relator especial, el señor Edison Lanza, después te seguirán preguntas y observaciones de mis colegas comisionados. Gracias, señor presidente. Gracias, comisionados, por cederme el uso de la palabra. Quiero saludar y agradecer a la delegación, los peticionarios de las organizaciones aquí presentes, y felicitarlos también por el completo informe, documentado informe, que da cuenta de una situación regresiva en materia del uso del derecho penal en varios países de la región. Algo que, como bien decía el representante de CPJ,
parecía que comenzábamos a superar en los primeros años posteriores al retorno a la democracia de muchos de los países de la región. La verdad es que escuchamos con preocupación justamente el uso de denuncias penales y la apertura de procesos penales contra periodistas, contra medios de comunicación, contra defensores de derechos humanos y líderes indígenas, como ustedes lo han descrito recientemente, a partir justamente de denuncias presentadas por funcionarios públicos o por altos o personas involucradas en asuntos de interés público e incluso por presidentes de la República. Y tomamos nota de ello y la Relatoría está haciendo un permanente seguimiento de esta situación a través de sus informes anuales. Pero bueno, quería dejarles planteadas algunas preguntas, tal vez hoy no haya tiempo para que sean contestadas, pero con gusto recibiríamos esta información, estos documentos en los días posteriores. Lo primero es, además de estos tres casos que presentaron, si ustedes ven que esta situación regresiva en materia de uso del derecho penal se ha extendido también a otros países de la región, ¿cuáles serían esos otros países? ¿Cuáles serían ese tipo de demandas o de procesos abiertos? Y si nos pudieran poner de presente esas prácticas en otros países. En segundo lugar, me gustaría que ustedes tal vez recomendaran qué más puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre este tema en particular, dado que la Comisión ha aprobado una declaración de principios para la libertad de expresión, ha realizado en la década del 90 un informe sobre el uso de la figura de desacato, pero ustedes están planteando otro conjunto de figuras penales y por ahí agradeceríamos las opiniones que tengan respecto a nuestro rol en esta materia. En tercer lugar, si han analizado la última jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ustedes han mencionado una jurisprudencia muy sólida en cuanto al uso desproporcionado del derecho penal y el efecto inhibitorio que tiene para la libertad de expresión y sobre todo como instrumento desproporcionado e innecesario en el marco de las exigencias de un sistema democrático. Pero la Corte ha pronunciado una sentencia recientemente en el caso Memoli versus Argentina y nos gustaría ver sus consideraciones respecto a esta legislación que no es tan clara en cuanto a establecer como estándar que el uso del derecho penal, digamos, irrespeta la libertad de expresión. Entonces, me gustaría saber allí la opinión también de la sociedad civil especializada al respecto. ¿Qué impacto está teniendo esta situación regresiva en el periodismo? Y por último, ¿qué alternativas en el derecho comparado, a nivel internacional, a nivel de prácticas, de buenas prácticas, ustedes entienden que pueden recomendarse a la Comisión, a la Relatoría, como digamos, objeto de estudio en este sentido? Es decir, obviamente el derecho a la libertad de expresión finalmente no es un derecho absoluto, por supuesto, hay sí una preponderancia en los temas de interés público y por lo tanto, para los conflictos que se puedan generar con otros derechos, ¿qué alternativas se ofrecen, digamos, para que las personas que se sientan ofendidas puedan ejercer también sus derechos sin, en este caso, vulnerar o restringir la libertad de expresión? Muchas gracias. Gracias. Le ofrezco primero ahora a mis colegas comisionados, comenzando con el vicepresidente comisionado Eguiguren. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, inevitablemente mi intervención generaría algún tipo de polémica o cuestionamiento, porque comprendo perfectamente la postura que sustentan los peticionarios, es un tema bastante debatido en este asunto, pero no comparto, y tengo la impresión que mucha gente a nivel de opinión pública tampoco comparte el sentido de la propuesta, aunque sí la preocupación y la denuncia frente a los atropellos que muchas veces se cometen en algunos estados por ya sea una legislación desproporcionada en la represión de la difamación o por la manipulación política desde el poder
de los sistemas judiciales para acallar a la oposición, para perseguir la disidencia. Y eso es algo que ciertamente tiene que ser cuestionado en una lógica de la libertad de expresión. Pero la llamada despenalización de este tipo de delitos, que es una postura que incluso en la Comisión Interamericana y en la Corte tiene mucha acogida. Yo digo, coincido en el diagnóstico, pero no en la receta para tratar la enfermedad. Porque el delito de difamación efectivamente es muy antiguo y no tiene por qué ser malo si está bien tipificado y si está bien aplicado. Porque la sensación que a veces deja este tipo de reclamos, que se fundan en violaciones concretas, sin duda, a derechos de ciertos periodistas o medios de comunicación, genera una cierta sensación de, la palabra no suena bien, pero como de búsqueda de impunidad frente a lo que puede ser cierta prensa deliberadamente amarillista, deliberadamente extorsiva, deliberadamente difamadora, que muchas veces se monta también desde el poder o desde los intereses de dueños de medios de comunicación. Y el derecho de cualquier persona, cuando es vulnerado, tiene derecho a ser satisfecho. Es decir, la Convención plantea no censura previa, lo cual está muy bien, pero responsabilidad ulterior. Y si despenalizamos de manera genérica, entonces ya no hay sanción penal, donde, como se ha dicho, en la mayoría de casos no hay prisión efectiva. Entonces ya no hay sanción penal, ¿qué queda? La sanción de la reparación civil, sea en el proceso penal o en la vía indemnizatoria. Pero como es natural, también se cuestiona que pudieran ser reparaciones excesivas que desalienten el ejercicio de una opinión crítica. Y entonces, ¿cuál es la sanción? Porque eso parece más una postura casi, digamos, sindical de defensa de intereses de periodistas y de medios de comunicación. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? O sea, yo creo personalmente que sí, el funcionario público tiene que estar expuesto a un mayor escrutinio, que los temas de interés público tienen clara preferencia, sí, sí. Pero el problema no creo que esté en la legislación penal, sino en cómo está establecida, si es desproporcionada, y sobre todo, en quiénes la aplican y cuál es el grado de independencia judicial y de tener un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Para terminar, o sea, poner en el mismo saco a todas las legislaciones penales de la difamación, como a todos los gobiernos del continente, como también en el mismo saco de que toda la opinión que se difunde a través de la prensa es buena, es correcta y no es ofensiva, a mí en lo personal me parece un exceso. O sea, yo creo que se puede distinguir y puede, sí, pedirse un uso proporcionado en la tipificación penal y una independencia judicial y cuestionarla allí donde no existe, pero el remedio de acabar con la figura de la difamación en general, creo que corre el riesgo de dejar desprotegido a un montón de personas cuyos derechos puedan ser vulnerados. O sea, sé que es un tema muy difícil, pero me pregunto si hay algún matiz en el lado de ustedes, porque hablamos de los casos más severos, donde efectivamente hay una represión política frente a cierta prensa y opinión disidente. Pero ¿qué pasa frente a otro fenómeno del gremio, como digo, que puede ser la prensa amarillista, la prensa o el periodista que deliberadamente miente, que deliberadamente ofende, sabiendo que no va a tener una sanción penal importante? Ese matiz me gustaría escucharlo, porque de lo contrario siempre parece una postura comprensible, explicable, pero un poco desproporcionada también. Gracias. La segunda vicepresidenta, comisionada Margaret May McCauley, va a hablar en inglés, así que para que sepan. Thank you, Mr. President. Oh, yes. I'm so eager to start. Yes? Okay. Yes? Thank you, Mr. President. I must say that I hold a completely different view. No, yeah, no? No. ¿En cuál canal? Uno. Canal uno. Uno. Canal uno. Yeah? Okay. Start again. Yes.
I must say that I hold a completely different view and stance to my learned colleague, Commissioner Aguirre, completely different. And that's not only because I come from Jamaica. Jamaica is an example of the best practice that one can have in relation to freedom of expression of the media. No one in Jamaica has ever questioned the fact that they are left unprotected because of the misuse of or the excessive publication by any journalist. Because there is a sanction in the civil law. That is a sanction which can be used if you are indeed defamed, scandalized, or what have you in the press. And it works very well in our country. And I must admit that every time I hear of the circumstance of the criminalization of the media in Latin America, I feel very sympathetic towards these countries. And the court has, Inter-American Court, certainly when I was there, we made it very clear in cases that came before the court that these laws must be repealed because it is contrary to true democracy. If I may give an example, in Jamaica, one of our prime ministers actually had a radio program in which the people would call directly to him and criticize his policies, the policies of his government, and so on, and he would answer and explain why certain things were done. To my mind, that's true democracy. And sometimes they were not polite in their language. Jamaicans are not known for politeness. And there is the saying, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. But if they hurt, go to the civil court and get damages. And if you get damages, that's a penalty that you impose on the other side that has to pay the damages. One thing I do want to ask you, though, which I've never understood. You mentioned the judges have a responsibility within their in the performance of their duties in court. Are these cases reported, you know, and because that's one way one can get judges to act properly. We use that in Jamaica. Even lawyers do reports in the newspaper, that you just report the fact of the case, what the judge decided. And each report comes out, it helps to build up public scrutiny of the judge's conduct. And we're the judges are the last bastion of defense in a democracy, and they ought to be called to account as well. They are in Jamaica, and I hope they are in other countries. So I'm asking you, do you have true and clear publications of cases in court? Thank you. Gracias, Comisionada Macaulay. Comisionado Orozco. Gracias, Presidente. Sí, también brevemente, estamos excedidos en el tiempo. Agradecer la presentación de los peticionarios y bueno, sí, también mi perspectiva ciertamente de acuerdo con los estándares de la Comisión Interamericana, que es más amplio que el de la Corte Interamericana, y lo sabemos en algún aspecto. Brevemente sí quería manifestar, abierto para la deliberación en algún momento, pero que sí yo creo que el establecer una responsabilidad ulterior, como ya lo señalaba la vicepresidenta segunda, Margaret May Macaulay, el que también está claro que debe ser que cualquier responsabilidad penal sería desde mi perspectiva desproporcionada cuando se trata del derecho, del ejercicio, el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Pero, en fin, gracias. Comisionado Baruki.
Es una intervención muy, muy corta y agradecer la solicitación, la oportunidad de esta audiencia temática y hacer aquí también un ejercicio democrático de algún contradictorio, ¿no? Para que yo incluso aprenda más. Yo no soy jurista por formación, soy periodista y cientista político. Y yo quiero solo compartir un poco las preocupaciones ya claramente expuestas por comisionado Francisco, ¿no? Porque si en el límite máximo, ¿no?, una imprensa amarilla o marrón, que no son los grandes periódicos, pero hay, produce algunas veces algo que resulta en muertes, porque las personas pueden ir al suicidio, los hijos de las personas pueden sufrir. Siempre, 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 en cualquier caso, solo los límites de sanción en la justicia civil, sí o no, cuando. Yo no estoy aquí haciendo ninguna defensa de los estados y gobiernos autoritarios. Ese es otro problema. Pero hay agencias, hay periódicos, hay vehículos que trabajan como negocios, ¿no?, como plata. Entonces me parece que nosotros periodistas también podíamos abrir algunas hipótesis en que sí, si la persona produce algo que es muerte, no es justo, no es igual que esa persona tenga un derecho especial de nunca sufrir una sanción penal. Es una oportunidad en que sí, de nuevo, quiero escuchar para conocer mejor. Gracias. Gracias. Comisionada de Territinio. Muy buenos días. También agradeciendo esta oportunidad de nutrir a la comisión de una información valiosa en un tema también tan complejo. Como toda actividad humana, va a haber posiciones de favores o contra, pero ese no sería el punto. La importancia de reconocer que en un momento dado el ejercicio de una actividad humana puede tener efectos o consecuencias negativas para los otros. Y eso es el tema de justicia, buscar ese punto medio de equilibrio que en un momento dado coloque a la posición que infringe la ley, que incumple las normas, lo correspondiente. Pero a mí particularmente me gustaría, sé que no en este momento, sino puede ser planteado como información que se nos haga llegar, me interesaría tener la evaluación que ustedes hacen de los casos donde hay una persecución penal con el tipo penal de sabotaje y terrorismo, para poder enmarcar en estos casos que han sido procesados, según lo que ustedes nos señalan, cuáles son los elementos de este tipo penal para poder enmarcarlo, encuadrarlo en una conducta de un medio de comunicación o de un periodista o de una persona que expone un criterio, bueno, que podemos calificar de información, pero que de acuerdo a una norma penal pudiera encuadrar en sabotaje y terrorismo por las especificaciones que estos delitos pueden tener efectivamente. Gracias. Muchas gracias, comisionada Territinio. Comisionado Gil Botero. Gracias, presidente. Un cordial saludo. Dar los agradecimientos por la exposición y la recopilación de información sobre el tema. Realmente, con Camille, que señalaba que el periodismo es el más bello oficio del mundo, vemos cómo la libertad de expresión
pues campea hoy en todos los órdenes y en todos los lugares. Inclusive hay un antecedente en España muy importante, o en el Tribunal Europeo, donde precisamente frente a una acusación que se le hizo al rey de España como jefe de una banda delincuencial, se inició un proceso penal, el Tribunal Europeo precisamente levantó ese veto penal, señalando que no había lugar a una conducta punitiva. Este es un debate que es muy interesante y a mí me parece, simplemente lo hago como una pregunta, frente a un posible control interno a través de sus pares, de las organizaciones mismas de periodistas, frente a casos que se salgan de una dimensión, ¿hay algún control, digamos, de otra naturaleza interno dentro de las mismas agremiaciones de periodistas? Y yo creo que podría ser una buena balanza al margen de las acciones eminentemente de carácter pecuniario, que son las acciones propias del derecho civil, y que es la tendencia que ha mostrado esta Corte y que ha mostrado la Corte de Luxemburgo y el Tribunal Europeo, de que no haya aspectos punitivos frente a limitar la libertad de expresión. Pero podría buscarse, y esa es la pregunta que hago, si existe en el mundo de los pares de los periodistas algún control interno frente a los casos abiertamente desfasados que puedan ustedes mismos, como institución, como pares, ejercer, digamos, un manejo. Gracias, presidente. Muchas gracias, ha sido muy interesante la discusión aquí. Yo no voy a agregar comentarios, ya son muchos los temas levantados, las posiciones. Quisiera ofrecerles 5 minutos. Ya pasamos el tiempo, pero queremos darles un espacio, pero tan solo 5 minutos, por favor, y después, por supuesto, por escrito, cualquier otra observación que quisiera hacer llegar a la comisión sería muy bienvenida. 5 minutos, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, señor relator. A pesar de que ya hemos estado en ocasiones previas con ustedes, soy Mauricio Alarcón Salvador de Fundamedios, Ecuador. Simplemente, aunque no debiera hacerlo, recordarles que hace 16 años la Honorable Comisión Interamericana aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y que existen los principios 10 y 11 relacionados precisamente al tema que hoy nos convoca. Son 12 años de que la Relatoría Especial, en su momento, presentara un informe denominado Leyes de Desacato y Difamación Criminal. Y la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva más de una década emitiendo sentencias. Hemos tenido que sufrir Herreras Ulloas, Palamaras Iribarnes, Usones, Químeles, para tener jurisprudencia respecto al tema que hoy nos convoca. En esta audiencia hemos presentado a ustedes información sobre la situación actual, que deja claro que en la región aún se está utilizando el derecho penal para sancionar la expresión y la opinión y proteger de manera exagerada la honra y la reputación, especialmente de funcionarios públicos o personajes expuestos públicamente. En la línea de lo que decía y nos preguntaba el relator Lanza, creemos oportuno que la comisión elabore, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dado que ha transcurrido, como he señalado, más de una década desde el informe especial, un nuevo informe sobre la situación actual del uso de las normas penales contra el derecho a la libertad de expresión. La sociedad civil ha hecho su parte, creo que es el momento de que ustedes, como la más alta autoridad en materia de protección y defensa de derechos humanos de nuestra región, hagan la suya, teniendo en cuenta lo que he señalado, jurisprudencia interamericana vigente, estándares internacionales y los informes y declaraciones en ese sentido. También creemos que es importante que se preste especial atención a aquellos casos en que ciudadanos en general, como hemos visto, y periodistas en particular, son enjuiciados y sentenciados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, para que oportunamente, como la Honorable Comisión lo ha hecho en ocasiones anteriores, otorgue las medidas cautelares que permitan preservar su libertad, integridad y demás derechos fundamentales.
Resulta para mí, con el respeto que ustedes se merecen, lamentable escuchar que dentro de la Comisión Interamericana no se tienen en cuenta los avances sobre el derecho a la libertad de expresión, que, como he dicho, ha costado varios casos y varias víctimas llegar a la situación actual. Jamás los defensores de derechos humanos vamos a estar en búsqueda de la impunidad, por el contrario, somos víctimas de la impunidad. Y creo que es importante mencionar también que ningún derecho está por encima de otro. La razón de la no aplicación del derecho penal cuando se ejerce la libertad de expresión tiene una razón de ser, porque jamás mi libertad personal vale menos que el derecho a la honra de otra persona. Ningún derecho vale más que otro. ¿Responsabilidad ulterior? Por supuesto que sí. La hemos defendido y la seguiremos defendiendo. Pero responsabilidad civil, jamás penal, y mucho menos desproporcionada. ¿Por qué? Porque en el caso particular de Ecuador, por ejemplo, la honra de un presidente no puede valer 1, 2 o 40 millones de dólares. Ahí está el elemento de desproporción. Y finalmente decir que la opinión no es buena o mala, es simplemente opinión. Puede ser buena para unos, puede ser mala para otros. Puede a mí no gustarme la opinión del comisionado Banuki cuando hace ejercicio del periodismo, pero voy a defender a rajatabla, cuantas veces sea necesario, su derecho a expresarla y a no tener consecuencias penales por el ejercicio pleno de su opinión. Podremos discrepar de manera respetuosa, pero cuente con el respaldo de la sociedad civil latinoamericana, que en el momento en que su opinión sea irrespetada, estaremos ahí para defenderla en todo momento. Gracias, señor presidente. Gracias a los presentes, a mis colegas, y el tiempo se nos ha acabado. Como dije, la comisión está interesada en seguir recibiendo información sobre este tema tan importante, pero con esto se da por concluida la audiencia.